Le decía que la de hoy fue una jornada de incendios. La condición Santana mantiene en alerta a las autoridades de ambos lados de la frontera. Una baja humedad combinada con vientos de hasta 50 millas por hora provocaron varios incidentes en el condado de San Diego. Adriana Rodríguez nos tiene toda la información. Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Pues aquí en San Diego desde temprano hubo gran movilización debido a dos incendios. Decenas de bomberos y helicópteros fueron desplazados a una de las zonas. Fueron necesarios 65 bomberos y helicópteros para controlar el incendio que inició a solo metros de la calle Camino del Sur en Black Mountain. Las llamas que comenzaron a eso de las 9 rápidamente se propagaron. El vocero de bomberos informó que fue necesario utilizar dos helicópteros y hacer 42 descargas de agua sobre la zona incendiada. Aunque la vialidad fue cerrada por varias horas, bomberos lograron sofocar las llamas que se extendieron por 12 acres en una. Y aunque había estructuras cercanas, no fue necesario evacuar. Solo brigadas permanecieron en la zona para limpiar de maleza. Pasado el mediodía, un incendio en Tecate obligó a suspender actividades escolares en exterior en escuelas de Chula Vista, así como actividades deportivas por la mala calidad del aire. La ceniza que cayó en Chula Vista e Imperial Beach alertó a residentes. En tanto, bomberos vigilan que no cruce la frontera. Y es que el 80% del territorio en San Diego es zona de riesgo. Cuando comienza algún incendio, va a crecer rápidamente porque la vegetación está muy seca y los vientos están soplando ese incendio y las llamas. Las casas deben de tener 100 pies de todo que está limpio, porque si pega los el quemazón, entonces llega más cerquita a la casa, está más peligroso. La recomendación es tener siempre el auto con gasolina, dinero en efectivo, agua y comida para sobrevivir 72 horas, así como un plan familiar. El año entero las personas deben estar alertas porque los incendios pueden ocurrir en cualquier mes por la naturaleza del área. Hay mucha vegetación. Y bueno, este incendio de Black Mountain se cree que fue intencional. Por la mañana hubo otro en Valley Center que devastó un acre. De acuerdo a meteorólogos, la alerta roja se mantendrá hasta esta noche y el viernes a sacar chamarras, Martín, porque se espera media pulgada de lluvia y frío. Wow. ¿Y por pronto el incendio no ha cruzado la frontera, Adriana? Hasta el cierre de esta edición, el fuego se encontraba una milla al sur de la frontera, pero brigadas de bomberos del estado de California están preparados para evitar que las llamas toquen territorio norteamericano. Bueno, gracias, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora precisamente al sur de la frontera, donde se registra este preocupante incendio todavía fuera de control al este de Tijuana. Claudia Orozco estuvo ahí y nos tiene toda la información. Claudia, muy buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Tijuana las ráfagas de viento alcanzaron hasta los 40 kilómetros por hora en algunas zonas del este de la ciudad y es precisamente ahí donde se registra el incendio más grande. A lo lejos pareciera el cráter de un volcán, pero es un cerro consumiéndose por el fuego en la zona de Valle Redondo. Creemos que alguien hizo en una hornilla algo y brincó algo y por eso se quemó todo esto. 28 bomberos y 20 elementos de la CONAFOR trabajan en este frente. En sus espaldas cargan con mochilas llenas de agua sofocando las llamas, pero no hay tierra para cubrirlas, así que el fuego se extiende rápidamente. Son barrancos, son caminos bien angostos, las unidades apenas las cuatro tracción caben, las unidades máquinas no caben. Entonces las unidades chicas que tenemos estamos transportando a la gente a la parte baja del cerro, que es la parte baja nada más que podemos llegar, porque la parte alta está bastante empinado y son barrancos muy inaccesibles para cualquier persona. En las faldas de esta montaña habitan alrededor de 25 personas dedicadas a la elaboración de ladrillo. Hasta ellos llegaron las llamas. Se estaba quemando la casita, más que no estaba él. Él tiene otra casa aquí al lado y se vino corriendo. Como pueden, apagan el incendio que está a su alrededor. El problema es que es una zona sin agua potable y la poca que tenían almacenada se les acabó rápido. Lo que podemos hacer más, pagar lo que podamos, pues, o no podemos hacer más, nada más porque no tenemos agua, pues, se nos acabó todo el agua. ¿Verdad? El humo ya invadió parte de la ciudad. Hay recomendaciones para toda la zona este de Tijuana para que protejan ventanas y paredes. Pero lo que puede dañar más es la salud de las otras colonias adyacentes, que es la Antiplano, Imperial, es donde pueden salir gente más afectada por daño a la salud por todo el humo que está propagando para aquellas colonias. La poca gente y las ráfagas del viento no ayudan en la labor de los bomberos, por eso están solicitando ya apoyo a bomberos de Estados Unidos. Ahora sí que estamos pidiendo la ayuda a lo que es Estados Unidos para que nos ayuden con sus aviones, que son los que traen química y nos pueden mejor resultado. La situación se complica porque no hay agua, sobre todo en el área sureste de la ciudad de Tijuana, hacia la zona de Costa Martín. Y en general, Claudia, ¿cuál sería el saldo a reportar hasta este momento?
Lamentablemente ya se reporta la pérdida de dos personas. Esta madrugada se registró un incendio en la colonia Campos y donde perdieron la vida una pareja de ancianitos. En estos momentos siguen trabajando en cuatro fuertes incendios. El de Valle Redondo, que es el que reportamos, en la guarnición militar en el Aguaje de la Tuna, una maderería en Playas de Tijuana y la rampa descendente de la central camionera, que por cierto, esta vialidad tuvo que ser cerrada por la poca visibilidad, Martín. Bueno, gracias Claudia, buenas tardes. Buenas tardes.